saludando a Inés Gómez Flores allá en España, a don Antonio, a su esposa, a Jefferson, en el eclipse de sol anular que acaba de comenzar acá en Colombia. Estamos en el embalse del río Canalejo con la Mona y el Siloeño a un lado. Apenas comienza a oscurecerse, los animales van a comenzar a moverse porque repentinamente cambia de día a la noche, y apenas son los primeros segundos de este eclipse de sol a lunar acá en Colombia, en este caso en Cali, y nosotros continuamos con este eclipse de sol anular a estas horas de la mañana, cuando son las 11 y 2 minutos de la mañana de hoy, 14 de octubre de 2023. Estamos pues cubriendo lo que es el eclipse de sol anular acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé, y saludando a Inés Gómez Flores, don Antonio, su esposa, y Jefferson allá en España. Todavía no se comienza a oscurecer, vamos a ver qué va a pasar más adelante. Es lento este eclipse de sol anular.